Bienvenidos, hermanos, a Panagia Televisión. Hoy en este canal es un día muy importante, también en la iglesia, porque hoy es la solemnidad de María, Madre de Dios. Hoy es fiesta de precepto, o lo que es lo mismo, es obligatorio el ir a la Santa Misa. Hoy es un día festivo en la gran mayoría de países católicos. Y hoy, pues, me gustaría, pues, explicar de una manera sencilla, pues, qué es lo que enseña la Iglesia Católica respecto al dogma de María, Madre de Dios. María, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 495, nos enseña lo siguiente. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, o lo que es lo mismo, la Teotocos. Si recordamos el pasaje de la visitación de María a su prima Isabel, podemos ver el gesto de sorpresa de Santa Isabel, porque ella misma dice, llena del Espíritu Santo, así lo dice la Santa Palabra de Dios, que ella pues se sintió muy pequeñita. ¿Cómo es que a mí viene a verme la Madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor para los judíos de aquel tiempo? Pues el Señor pues era Dios, el Adonai o el Kurios en griego, ¿verdad? Era Dios. O sea, Santa Isabel, para que nos entendamos en el idioma de hoy, diría: ¿cómo es que viene a verme la Madre de mi Dios o la Madre de mi Señor? ¿Verdad? Eso sería una traducción así a los tiempos de hoy de esa extrañeza, ¿verdad? De ese gesto que plantea Santa Isabel, en el cual se siente inmerecedora de que María, Madre de Dios, la visite. Para que vea que la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo, que es el que hace que la Biblia tenga ese don de Dios, ¿verdad? Porque la Escritura está escrita por hagiógrafos, por personas inspiradas, y es el Espíritu Santo el que habla a través de la Santa Isabel y también a través de la pluma de esos hagiógrafos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, por boca de Santa Isabel, pues el Espíritu nos hace entender y saber que Isabel se sentía muy, muy pequeñita al ser visitada por su prima, la Virgen María. Pero cuando se decidió que María tuviera ese título, cuando la Iglesia decidió que María era la Madre de Dios, la Iglesia no lo decidió, sino que la Iglesia pues puso en claro lo que la Sagrada Escritura pues ya nos venía enseñando, como ese pasaje de la visitación de María. Los Evangelios nos enseñan que aquel a quien llamamos Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. San Juan nos dice que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y lo mismo con la Iglesia, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, pues, camino de su martirio a Roma en el año 107, insistía a los de Éfeso y le decía lo siguiente: porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en el seno de María según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Como ha sucedido con la mayoría de los dogmas de la Iglesia, el tema
ya está presente en la revelación, o sea, en la Sagrada Escritura. Luego la iglesia lo ingresa, pues, en la enseñanza de ella misma como madre y maestra, pero se convierte en dogma solamente, fíjense el detalle, se convierte en dogma solamente cuando se presenta una seria oposición o algún error en su expresión. En este caso, en aquel tiempo, en el siglo V, año 431, en el concilio de Éfeso, se llega a declarar dogma, ¿para qué? Para zanjar una controversia cristológica iniciada por Nestorio. Porque algunos decían que Cristo era solamente Dios o era solamente un hombre, o dividían, ¿verdad?, la naturaleza, las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? O era un hombre en el que luego Dios se introdujo, ¿verdad? Como si ese cuerpo sea simplemente un recipiente, ¿verdad?, para contener a Dios. Entonces la iglesia tuvo que zanjar ese tema. La iglesia, en su concilio, en el concilio de Éfeso, pues tuvo que zanjar esa problemática para no llevar a confusión al pueblo cristiano. Y es por eso, la iglesia, si este tema nunca se hubiera cuestionado, pues no se hubiera declarado dogma, como otras creencias católicas que no son declaradas dogmas, porque en principio la iglesia cree que no hay una seria oposición en la cual pueda herir esa enseñanza dentro de la iglesia. Por eso es muy importante. Se declara dogma cuando hay una firme oposición, ¿verdad? O hay errores en la expresión de esa creencia dentro del pueblo cristiano. Fíjense que bien lo enseña San Luis María de Montfort en la siguiente frase. Fíjense qué frase más bonita. De ninguna forma, porque hay personas que dicen, en este concilio, pues la iglesia, pues puso al mismo nivel a María que a Jesús. O sea, están endiosando a María porque están diciendo que María es madre de Dios y María no es eterna, ¿verdad? Es lo que dicen ellos, que María no es una diosa porque María no es eterna, lógicamente. Pero fíjense qué bien lo declara San Luis María de Montfort. En qué poquitas palabras, pues, nos deja en claro el pensar y el sentir católico. De ninguna forma honramos más a Jesús que cuando honramos a su madre. Y cuando la honramos a ella, simple y únicamente para honrarlo a él. Tanto más perfecto el gesto. Recurrimos a ella con el solo propósito de llegar a quien buscamos, Jesús, su Hijo. Cuando tú honras a María, honras a su Hijo. Porque como muchos hermanos protestantes afirman que no debemos honrar a María porque eso es quitarle gloria a Dios. No, no. Que tú hables bien de la madre de alguien, ¿qué hace con el Hijo? Pues lo llena, pues, de orgullo, ¿verdad? Que alguien hable bien de su mamá, pues es un motivo de orgullo. Pues cuanto más a Jesús cuando respetan a su mamá, cuando la respetan, cuando la honran, ¿verdad? Pues qué alegría siente el Señor. Al mismo tiempo siente tristeza cuando esas personas pues comienzan a decir que María es una diosa pagana, María tuvo más hijos, María esto, María lo otro, ¿verdad? ¿Cómo se siente su hijo? Pues se siente herido en su corazón. Y muchos dirán, ¿y por qué llamamos a María la Teotocos? La palabra griega Teotocos fue usada por el concilio de Éfeso y significa literalmente que dio a luz a Dios. En ese periodo precedente al concilio de Éfeso, en el año 431, Nestorio era el arzobispo de Constantinopla, hoy Estambul, y sostenía la teoría de que María era solamente madre de Cristo, o sea, era la Cristotocos, la que dio a luz a Cristo, ¿verdad?
la que dio, dio solamente carne a Dios, ¿verdad? Christotokos, la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. O sea, estaba separando las dos naturalezas de Dios. Esto implicaba que Jesús podía estar dividido y así María era simplemente la madre de Cristo en cuanto al hombre, pero no era madre de la persona divina que se había hecho hombre. El concilio de Éfeso rechazó esta noción y declaró a María la Theotokos, es decir, la que dio a luz a Dios, y no solo la Christotokos, la que parió, ¿verdad?, en carne a una persona que más adelante se haría Dios. Esa es la herejía de Nestorio, que María parió, dio a luz a un hombre, a Jesús, pero que ese Jesús más adelante, pues, se hizo Dios. ¿Por qué es tan importante este título? El título de la Theotokos. La palabra griega Theotokos, usada en el concilio de Éfeso, significa que dio a luz a Dios. Y en el periodo precedente al concilio de Constantinopla, ¿verdad?, como hemos dicho, pues Nestorio afirmaba que no era así, sino que era simplemente la que dio la humanidad a Dios, pero que no era mamá de Dios. Ahora me gustaría preguntaros, ¿cuántos dogmas marianos hay? María, madre de Dios. Me gustaría que en los comentarios, pues, me escribieras, pues, cuáles son los otros tres dogmas marianos que la Iglesia, pues, ha dado, ¿no?, o ha declarado dogma. Por ejemplo, fíjense también lo que nos dice San Maximiliano Kolbe para esas personas que tienen miedo a amar a María, porque dicen, es que si yo amo a María, pues estoy apartándome de Jesús. Y yo no quiero apartarme de Jesús. Yo quiero ser cristocéntrico. Yo no quiero alejarme ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que quiero amar a Jesús, y todo lo que se me interponga por medio, pues me hace alejarme de Cristo. Fíjense qué importante lo que dice San Maximiliano Kolbe. Nunca teman amar demasiado a la Santísima Virgen María. No hay forma de que la amen más de lo que la amó Jesús. Por ejemplo, yo soy católico, amo muchísimo a María, pero por mucho que yo la quiera, por mucho que yo la ame, por mucho que yo la venere, por mucho que yo la respete, nunca voy a amarla más que su propio hijo, Jesús. Ahora, hay muchos que dicen, es que los católicos adoran a María, ¿verdad? ¿Quién siendo católico no se ha encontrado a un protestante que le diga, los católicos odian a María? Pero es que la palabra adorar en diferentes idiomas puede prestar a esa confusión. Por ejemplo, en Gran Bretaña, para referirse a personajes importantes, pues se usa la palabra worship, o sea, adorar, con el significado de reverenciar u honrar a esa persona debido a la dignidad de su cargo. David honró a Saúl de esa forma, por ejemplo, porque Dios lo había hecho rey de Israel. Esa adoración es una adoración derivada y tiene origen en el Padre, como enseña San Pablo, análoga a lo que el decálogo manda a hacer o a tener el respeto hacia sus padres, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, como también podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que el pueblo de Israel veneraba al maestro Gamaliel, que era el maestro de San Pablo. Fíjense cómo el respetar, el venerar, no va en contraposición
a la única adoración que es debida a Dios. Y sigo diciendo que lamentablemente hay idiomas en que no se registran palabras de la sutileza que sí aporta el latín, que es el idioma oficial de la Santa Iglesia Católica. El término teológico de la Iglesia es dulia, derivado de la palabra latina que se refiere a ceremonia, y es la reverencia, es el respeto que se debe a todos los siervos fieles a Dios, a los ángeles, a los santos, que Dios mismo honra con coronas de gloria. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Los honramos y nos unimos a ellos en la honra única a Dios, porque Dios es la única fuente de toda santidad. Sin embargo, María no es una entre los demás santos. Ella es la Teotocos. Ella es la que dio a luz a Dios. Ninguna mujer en la historia de la humanidad ha parido a Jesús. Por eso María es sacada de entre todos los seres humanos, santas y santos, ángeles, querubines, etc. Y es sacado de entre todos y tiene una palabra, tiene un título para venerarla que es diferente a todos los demás. Ese título que usa la Iglesia y rinde honor, un honor superior al que se le da a los santos y a los ángeles, es el término llamado hiperdulia, o sea, por encima de la dulia, o sea, un título de mayor honor que dulia, que es el título que se le da a los santos y a los ángeles. Pero no es adoración, que sería la palabra latría, que hacemos solamente al Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo espero que con esto quede claro. Ahora bien, muchos dicen también respecto a María, es que rezáis el Ave María, José Manuel. Eso es una oración idólatra, porque al único que hay que orar es a Dios. Pues bien, la oración del Ave María está arraigada, surge de la Sagrada Escritura y es también una respuesta de la Iglesia al misterio de la encarnación y la redención y también el rol de la Santísima Madre de nuestro Señor Jesús. En San Lucas 1:28, San Gabriel saluda a María con estas palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. En Lucas capítulo 1, versículo 42, Santa Isabel expresa estas palabras a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. En la última oración de la Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos recuerda que María es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, y se le pide que rece, que ruegue por nosotros en nuestras necesidades. No hay ningún elemento en el Ave María que sugiera lo más mínimo que adoramos a María, ni que ella pueda hacer nada sin el permiso o la ayuda de Dios. El hecho de que le pidamos a María que rece por nosotros significa que María debe pedir a Dios que nos ayude. Ella no es una diosa que deba de ser adorada. Ella es una madre que debe de ser amada. Había por ahí una frase, desconozco el autor ahora mismo, que dice que María es el templo de Dios, pero no es
el Dios del templo. En esa frase, pues, se resume, ¿verdad?, la verdadera misión de María. La misión de María fue la de traernos a su Hijo. Ya en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, ya Dios, en esa protoprofecía, nos avisaba de que iba a venir una mujer que nos iba a dar a aquel que nos iba a librar de Satanás. O sea, María ya estaba prefigurada desde antes, ¿verdad? Desde antes de la redención. O sea, María ya estaba en el pensamiento. María ya estaba en el plan de Dios. Cuando caímos en el pecado original por Adán y Eva, Dios ya tenía en mente su plan salvífico para deshacer la obra del diablo que había traído al engaño a nuestros primeros padres. María es aquella la que nos trajo la salvación, no la que nos dio la salvación. Ella no murió en la cruz, murió Cristo, pero ella colaboró con su sí al traer a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesús, aquel que iba a pagar en la cruz esa factura que ni tú, ni yo, ni María, ni los santos podían pagar. Por eso, que no os lleven a ningún tipo de engaño personas, ya sean ateas o protestantes o de diferentes sectas, los cuales usan el papel de María y hacen un espantapájaro, ¿verdad? Tienen que desfigurar la enseñanza de la iglesia para envolverte todo eso en una mentira con la única idea de sacarte de la Santa Iglesia Católica. Por eso, hermano, hermana, hoy reza un Santo Rosario, dedícale a María un Ave María en agradecimiento a su sí de traernos la salvación a este mundo. Y como dije antes, y también lo dejé en la pestaña de comunidad, hoy es día de precepto y por tanto es de obligatoria visita a la iglesia, a participar del banquete celestial, de la Santa Misa, de la Eucaristía. Así que espero que este video os sirva para que nadie os lleve a engaño. Dios te guarde, Dios te bendiga.